Mi nombre es Rogelio, yo vengo del estado de Oaxaca. Pues la situación que nos tiene aquí a todos nosotros es la el defensa de la educación pública, que es la que nos tiene aquí en este sitio. Desde el día 19 nosotros arribamos aquí como estado de Oaxaca, como sección 22. La sección, la única, no hay dos ahí en Oaxaca. Nosotros no conocemos otra sección más que la 22. Estamos aquí para defender lo que es nuestro trabajo y los derechos laborales que no, el gobierno espurio de Peña Nieto nos ha quitado a la fuerza. Con esas reformas nefastas, con esas leyes secundarias que solamente sirven para ir despidiéndonos. Eso es lo que realmente está pasando en nuestro estado y con todas las leyes secundarias que han sido aprobadas. Y viene también la reforma energética, que es otra reforma que todo el pueblo debe de saber, que debemos estar conscientes de defender lo que es de México, que es el petróleo. El petróleo no se vende, no se privatiza, porque si se privatiza Pemex, se privatiza México. Y viene la reforma hacendaria para complementar el asunto de las reformas para que el gobierno pueda tener más poder. Entonces nosotros como mexicanos debemos estar conscientes, debemos estar unidos para que podamos hacer derrumbar las reformas y abrogar la ley, las reformas al artículo 3 y al artículo 73, por la que nos tiene también aquí como maestros de la sección 22. Maestros de Oaxaca, orgullosos somos maestros de Oaxaca y defendemos lo que es de nosotros, lo que es de la nación y la educación gratuita. Ya. Buenas tardes, soy Rubí Janet López Espinosa, soy maestra de educación física en una comunidad de Caltenango, Chiapas. Tengo apenas con este ciclo escolar 3 años de servicio, vengo en el apoyo de la CENTE, mi coordinadora. ¿Por qué estamos aquí? Nos gusta nuestro trabajo, queremos un país libre y de democracia, queremos una educación para todos, no solo para los que lo pueden pagar. Tenemos muchas ideas aquí con la gente, no queremos que nada más nos consideren a los como maestros que bloquean o maestros que no permiten que los demás lleguen a su trabajo a tiempo. Tenemos pensado por las tardes de eventos culturales, en los cuales le pedimos el apoyo a todo aquel que vea esta información para que se nos puedan traer ideas, trajes, ropas, para poder ponernos nosotros en la tarde y poder darle otra visión de la gente al público en general. Bueno, pues mi nombre es Doriquero Sánchez, vengo del municipio de Ocosingo, Chiapas, región selva, de la delegación de 143. El por qué estoy aquí y por qué soy capaz de dar la vida por mi trabajo. Es porque de mi trabajo es el sustento para mi familia, para todos los que están, para mis niños. Entonces, defiendo mi trabajo y si es necesario dar la vida por ello, lo doy. Sería capaz de dar la vida. En Chiapas estamos todos en Chiapas está paralizado. Chiapas, tanto a nivel superior, a normal, todos estamos en contra de la reforma educativa. Lo que queremos aquí es unión de la gente, unión, que nos apoyen, que vengan más, porque todos, esta reforma no nos afecta nada más a nosotros como maestros, afecta a nuestros niños, a los padres de familia, en sí al público en general nos está afectando, o sea, no nada más afecta a los maestros directamente. Entonces, sumémonos, ciudadanía, hermanos, sumémonos a esta marcha, a este contingente que es para el apoyo a los niños, para el apoyo a la educación. Y que es mentira que estamos divididos, no es cierto, al contrario, queremos más a sumarnos a esta lucha, porque esta lucha no nada más es de los maestros, esta lucha es de todos, empresarios, no empresarios, de todos, especialmente de todos. Y es de Chiapas, allá los esperamos en Chiapas.